Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Por la Libre, soy Gabriela Medina y es un gusto recibirlos, es un gusto que me permitan hacerles compañía esta tarde viernes 8, 8, ¿verdad? Capaz que me equivoco, sí, 8, 8 de febrero, estamos a 21 grados esta tarde en Hermosillo, un día soleado, pero que la mañana estuvo fría, muy fría, de hecho, estuvimos a menos de 10 grados esta mañana. Y pues ya después llegó el calorcito, ya sabe que aquí primero nos morimos de frío y al ratito nos morimos pero de calor. Pero bueno, así vamos a estar estos próximos días. Las mañanas van a estar frías y las tardes pues un poquito calurosas nuevamente. 21 grados esta tarde en Hermosillo. Mire, nos vamos a ir directo con la información. Ahorita le doy más detalles de cómo nos podemos comunicar. Pero esta tarde el exgobernador Guillermo Padrés Elías llegó a Sonora y en el aeropuerto ya lo esperaban amigos, familiares y compañeros de la prensa. Entre ellos, mi compañero Daniel Sánchez Dórame, corresponsal del periódico Excelsior, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde. Daniel, ¿me escuchas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches ya para tardes, Tardes, noches para noches, ti, ¿no? para todo el auditorio que nos está escuchando. Daniel, ahí estuviste en la recepción del exgobernador Guillermo Padrés. Cuéntanos los detalles. Fíjate que esta tarde, en punto alrededor de las 4:20 de la tarde, llegó el exmandatario panista Guillermo Padrés Elías a bordo del vuelo 730 de Aeroméxico. Él venía procedente de la Ciudad de México y al regresar a su estado natal, luego de pasar 814 días encerrado en el reclusorio Oriente, el exmandatario panista Guillermo Padrés dijo que lamentaba pues el audio que fue difundido a 3 horas de que recuperó su libertad, donde se escuchaba un mensaje que dijo estaba dirigido a sus familiares y amigos. La madrugada del domingo 3 de febrero, alrededor de las 12 horas con 20 minutos, a través de grupos de WhatsApp, fue ampliamente difundido un audio donde se escuchaba al gobernador de Sonora celebrando con algunas palabras altisonantes. Si te parece, te escuchamos lo que nos comentó el gobernador ya en la salida del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, cuando estaba siendo recibido por algunos familiares y amigos. Ahorita te comento quiénes estaban ahí, pero vamos a escuchar al gobernador Padre Ale, mandatario panista Guillermo Padre. Adelante con el video. Es un viaje familiar. Muy contento de estar aquí con mi familia. La gente malinterpretó el audio que usted mandó a un grupo de amigos. ¿A qué se refería en ese audio? Lo lamento, era nada más algo personal. No era para la jefe, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo te sientes estar en Sonora? Muy contento de ver aquí a los amigos. Ahí lo escuchamos, Daniel, que era Es que personal, dijo. así es, que era que lo lamentaba y que no y era algo para sus amigos, algo personal. En la puerta de llegadas nacionales del aeropuerto de Hermosillo lo esperaban decenas de amigos y funcionarios del gobierno de Sonora, además sus hijos y cuñados, varios de quienes integraban el comité de bienvenida, pues hay que recordarlo, son inculpados en casos de corrupción. El momento más emotivo fue cuando una militante, una mujer militante del PAN, le dio unos globos de color blanqueazul para que Guillermo Padrés los liberara. Después de arribar a Hermosillo, supuestamente el exmandatario Guillermo Padrés asistió a un festejo privado en unas caballerizas muy cerca del aeropuerto. Aún continúa sujeto a proceso penal y tendrá que regresar a Ciudad de México para presentarse a los juzgados federales. Comentarte que entre quienes estaban recibiéndolo, quienes tienen algunos de ellos tienen pendientes con la justicia, pues está Mario Cuen, por ejemplo, tesorero del gobierno de Sonora. Estaba también Agustín Rodríguez, pero también estaba Roberto Dagnino, su cuñado, otros funcionarios que estaban ahí, estaba Lisset López, estaba Ernesto Mundo, dirigente del PAN, Agustín Rodríguez también estaba por ahí, Javier Neblina y Jesús Alfonso López López, el conocido como el Chicote, también andaba por ahí, pues saludando, dando la bienvenida a Guillermo Padrés, quien ya está en Sonora y pues ahorita está celebrando con sus amigos aquí en el estado. Hay que recalcarlo, él todavía no ha sido exonerado, todavía no ha No. sido ni declarado ni culpable ni inocente, continúa sujeto a proceso penal por el desvío de por un desvío de recursos públicos, también evasión fiscal, y el de delincuencia organizada era el delito más grave, el cual ese sí ya no está siendo juzgado por ese delito, por eso logró estar en libertad en este momento, debido a que la delincuencia organizada pues fue el delito que le fue conjurado y que pues ya los otros dos delitos no ameritaban la prisión preventiva. Pues es la información que tenemos esta noche, nos da mucho gusto participar en este espacio y estamos en la mejor disposición de estar con usted siempre, le agradecemos todo el éxito. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Ahí te vamos a estar hablando y el espacio es para ti y para los compañeros que quieran colaborar. Esto es periodismo independiente y tú lo sabes que
Es un esfuerzo grande y con gente como tú de la mano, pues ahí vamos. Gracias, Daniel. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Ahí está el reporte con Daniel Sánchez Dórame. Él es corresponsal del periódico Excelsior aquí en Sonora. Pues miren nada más, muy emotivo el asunto ahí, lanzando globos blancos al aire y todo. Bonita cosa, ¿verdad? Y ahora el dirigente del PAN en Sonora dice que iba como amigo, que él no iba como dirigente. Pero bonito el tuit que se aventó cuando recién salió Padres. Ahí sí dijo que el PAN en Sonora estaba de fiesta y demás. Bueno, en fin, el asunto es que no se acuerdan que se van a echar encima a la gente y cuando se acuerdan, cambian el discurso, ¿verdad? Suele suceder. En otras cosas, ayer le informamos aquí en Por la Libre que un hombre de nombre Gerardo, un sujeto que se llamaba Gerardo, que amenazaba con suicidarse, ayer fue abatido por policías municipales en la colonia Palo Verde, luego de herir con un cuchillo a uno de los agentes que trataba de convencerlo de no hacerse daño. Bueno, pues según el reporte médico realizado en el Hospital Chávez de Listezón, el agente policíaco fue diagnosticado con herida por arma blanca en antebrazo izquierdo, con lesión del nervio cubital, lesión que tarda más de 15 días en sanar. Anoche lo visitó el comisario Luis Alberto Campalastra y esta mañana declaró que trabajarán con el ISPE en la capacitación continua de los elementos. Vamos a escuchar lo que dijo el comisario de la Policía Municipal esta mañana. El director del ISPE, el comandante Arias, viendo respecto a algo que estamos programando de la capacitación para este año de los elementos, ¿verdad? Una actualización, cursos de actualización, cursos de técnicas de la función. También el día de ayer era el segundo día de unos elementos que estaban tomando un curso impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y hay mucho en qué capacitar, equipar y trabajar en los elementos. Debemos ser más profesionales y tener el policía que la Hermosilla se solicita. Comisario, en el audio o en el video que circula en redes sociales, se escucha como que incitan a los policías a que disparen. Se escucha claramente la voz de un policía, o no sé si era un policía, corrijo, que le gritaba, ya te le dio, dispárale. Mira, nosotros no estábamos ahí para dispararle a la persona, estábamos ahí para ayudarle a la persona. Por eso estábamos durante el tiempo prolongado platicando con él. ¿Sí? También los familiares lo estaban tratando de ayudar y lo mismo, también se escucha en la grabación, ellos quieren ayudarte, le dicen al muchacho. ¿Sí? Y era lo que estábamos ahí. Insisto, desafortunado desenlace pues generó los hechos ya conocidos. Pues ahí está lo que dijo el comisario y el asunto será investigado de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, según informó el ombudsman Pedro González Áviles. Pedirán los protocolos que deben seguir los agentes en estos casos y en caso de encontrar que hubo responsabilidad por parte de los policías, ¿qué cree que va a hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Qué hace? Pues lanzar un exhorto. Eso es todo. Pregúnteme para qué sirve el exhorto, pues pregúntele a ellos, porque yo no sé para qué sirve el exhorto. El asunto es que le hagan caso a la recomendación, ¿verdad? Así como los exhortos estos de los diputados, que nomás sirve para poner la carita y verse bonito si se acabó a veces. Pero bueno, ojalá las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no en este caso, en todos, realmente sirvan para algo, que sean atendidas. Ahorita me mandó mensaje, de hecho, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le pedí una entrevista, me comenta que no puede, tiene un asunto de salud, pero me mandó su respuesta, dice que el asunto se turnó al séptimo visitador general, el licenciado Francisco Javier Vélez Ham, quien tendrá que recabar todas las pruebas necesarias para determinar si se emite una recomendación o un acuerdo de no responsabilidad. Por ahora, dice, no podemos anticipar nada. La función de la CEDH será determinar si hubo o no violación de derechos humanos. Le digo, ojalá las recomendaciones de la CEDH realmente sean atendidas en todos los casos, ¿eh? Y miren, más asuntos policíacos. Antes de irnos al corte, le informo que hoy por la madrugada, a la 1:18 horas, se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en dos domicilios ubicados sobre la calle Esqueda en la colonia Cuatro Olivos. Le vamos a presentar, no sé si ya las estén viendo, unas fotografías por cortesía de nuestros amigos de Bandas y Bandidos, del Beto Bandido. Tenemos estas dos fotografías de los domicilios que están ubicados sobre la calle Esqueda en la colonia Cuatro Olivos. Los agentes acuden al llamado de emergencia, llegando hasta el lugar indicado donde se percatan que un domicilio de la calle Esqueda entre 2 y 3
presentaba varios impactos de arma de fuego en la parte frontal, cristales y reja de protección. En ese lugar se resguardaron varios casquillos percutidos de arma de fuego que se integrarán como indicios a la investigación que se realice. A la misma hora, pero en una calle del sector, en otra calle, en la calle Esqueda, entre 3 e Israel González, también se tomó nota de los daños ocasionados a otra vivienda, además de varios vehículos que se encontraban estacionados en la cochera y la calle. La casa presenta varios impactos de bala en la parte frontal, así como rejas de protección, puerta principal y cristales de las ventanas. Los vehículos que resultaron dañados por impactos de bala y que a ver quién les responde por esos impactos de bala y por los daños y todo, pues ya sabrá usted quién les va a responder, nadie, ¿verdad? El seguro, quienes lo tengan. Fueron un Volkswagen línea Jetta color blanco modelo 2018, un Chevrolet Malibu modelo 2005 color dorado, un Honda Accord negro modelo 98 y un Nissan Pickup de color blanco. Ese yo lo conozco y ya sabrá cómo van a andar batallando ahí a los del Nissan. Le mando un abrazo a mi tío porque le tocó que le balearan el carro sin deberla ni temerla a los vecinos. Pues a ver quién responde por eso, ¿verdad? Ahí también se resguardaron los casquillos percutidos que quedaron en la vía pública para ser anexados como indicios. Testigos de los hechos mencionaron que varias personas que abordaban vehículos tipo sedán de modelo reciente, color rojo y blanco, fueron los que dispararon en contra de las viviendas. Pues le digo, conozco a una de las personas que lamentablemente le tocó que su carro resultara muy dañado, muy lamentable, y terror el que vivieron ahí los vecinos de los alrededores por esta balacera ocurrida ayer, hoy más bien en la madrugada, en la colonia Cuatro Olivos. Nos vamos a ir a un corte y volvemos con más información. ¿Se quiere comunicar con nosotros? Hágalo vía WhatsApp al 6622-757215, 6622-757215, ya sabe que ahí nos puede mandar sus denuncias y de ahí las canalizamos con quien tengamos que canalizarlas, ¿eh? Y además nos puede dejar mensajitos ahí en la transmisión. Ahorita voy a empezar a leer sus mensajes. Vámonos a corte y volvemos. Soy Gabriela Medina y estoy por La Libre con ustedes. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Las 6:53 PM, seguimos por La Libre, soy Gabriela Medina, gracias por permitirme hacerles compañía esta tarde. Les pido un favorzote enorme, compartan esta transmisión, compartan la transmisión porque además recuerden que pueden ganar regalos, ¿eh? ¿Qué regalos tenemos? Tenemos pastel de panadería Fondat, vamos a tener por ahí un regalito, una joya de nuestros amigos de joyería de Monje, tenemos también arreglos florales de Florería Cristina, tenemos también cena de chiltepinos. Compartan la transmisión y así van a poder participar. Y denle like a mi página Gabriela Medina y a la de Sonidos Radio también. Y llegamos a los deportes. Abel López, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás, Gabi? A toda la gente de Por la Libre. La verdad que ahorita con la expectativa, apenas en la primera entrada, México va venciendo, todavía está bateando en la parte baja de la primera entrada. Ya va venciendo 2-0 al equipo de Venezuela, Gabi. México necesita, además de vencer, tratar de hacer la mayor cantidad de carreras que sea posible para poderse poner en un buen porcentaje del run average. Y además de que Cuba venza el día de mañana al equipo venezolano, entonces pudiéramos pensar que hay grandes probabilidades de México, pero apenas va empezándose el amanecer del partido, la parte baja de la primera entrada, México ya gana 2-0 al equipo de Venezuela. Previo a esto, a este partido, Panamá ya los pusieron un poquito, bajaron de la nube en la que andaba la República Dominicana, los venció 5-3, hay que ver qué es lo que pasa en este caso con República Dominicana enfrentando a Puerto Rico. Hay que checar al equipo de Panamá y vamos a ver si Panamá puede pasar también a la serie final, ya enfrentando a cualquiera de estos tres equipos, Cuba, México o el equipo de Venezuela, tratando de México de forzar a un triple empate. Y por otro lado, el equipo de los Cimarrones de Sonora, Gaby, el día de mañana, fíjate, inusual, ya en la Liga MX se enfrentará a los Mineros de Zacatecas.
8 de la noche. Sinceramente no sabemos, Gaby, si ya se va a quedar ese horario en sábado. Regularmente los partidos son los días viernes, ahora será el día sábado. Vamos a checar con la directiva si ya se cambiará la agenda para los sábados por la noche, y yo creo que buscando la mayor cantidad de público que vaya al estadio a apoyar a los Cimarrones de Sonora. También tenemos que ayer, en uno de esos finales de película, los Lakers de Los Ángeles vencieron 129-128 a su archirrival, a los Celtics de Boston. No sé si recuerdas aquellos tiempos, Gaby, de los Celtics contra los Lakers del Magic Johnson. Y fíjate que, oye, Abel, espérate, mira, es que a mí esos tiempos no me tocaron, yo soy de su majestad para acá. Te tocaron a ti los Celtics contra los Lakers. Pero pues bueno, esta es una rivalidad añeja. Yo lo sé, eso sí. Podríamos decir que es el superclásico, ¿no? Los Ángeles enfrentando a los Celtics, a los Lakers, enfrentando a los Celtics en el área, por ejemplo, ahora de los Rams, que los de Los Ángeles precisamente enfrentando al equipo de los, en este caso, de Nueva Inglaterra, ¿no? Que son de Boston. Y también los Dodgers cuando enfrentaron precisamente a las Medias Rojas de Boston. Pues, o sea, al final de cuentas hay grandes rivalidades entre estas dos ciudades, Los Ángeles y el equipo de Boston. Y ya para finalizar, fíjate que se está llevando a cabo lo que es un nacional de softball sub-17, y el equipo sonorense en este nacional empezó con el pie derecho ganando 4-3 al equipo de Tamaulipas. Aquí lo destacado es que en las últimas entradas México iba perdiendo 3-1 y dejan en el terreno en el primer juego al equipo de Tamaulipas, estos chamacos que están haciendo perfectamente las cosas, la selección sonora de softball sub-17. Es lo que tenemos el día de hoy, Gaby. Muy bien, pues muchas gracias, Abel. Ahí estamos pendientes contigo en Era Deportiva en Facebook. Así es, ahí estamos en las redes sociales, principalmente en Facebook, con toda esta información y al pendiente de lo que sucede con México el día de hoy. Gracias, Abel, vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes. Las 6:58, vámonos a corte, y regresando, me acompaña en el estudio Aarón Montaño Duarte, él es subdirector del programa de reciclado del Ayuntamiento de Hermosillo. ¿De qué cree que nos va a hablar? De los reciclacentros, pero de algo bien interesante. Nos van a enseñar este fin de semana a hacer composta. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues no se mueva de ahí, porque regresamos después de este corte con más Por la Libre, con su servidora Gabriela Medina, y ahorita me acompaña Aarón Montaño. Sus canciones favoritas coinciden en una sola señal, Sonidos Radio. Las 7:02, 7:02, ¿a cuánto andamos ahorita? A ver, estamos todavía a 21 grados esta tarde, tarde-noche, pero prepárese porque las mañanas van a seguir frescas, ¿eh? Menos de 10 grados esperamos el amanecer de mañana. Y Randy Chicas hoy nos presenta la entrevista. Hoy nos acompaña en el estudio Aarón Montaño Duarte. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Y felicidades por tu nuevo programa. Muchas, muchas gracias. Mucho éxito. Aarón es el encargado de los reciclacentros, es el subdirector del programa de reciclado y nos viene a hablar, pues, de ello, de esta cultura tan importante del reciclaje que apenas vamos como queriéndolo arrancar en Hermosillo, ¿no? Pero ahí va, ¿eh? Ahí va. Estamos muy contentos porque empezamos el 29 de septiembre y en octubre ya vimos que la gente respondió. Sí. Estamos recogiendo menos basura. Okay. Eso quiere decir. Sí se ha notado. Sí, entonces, sí. Sí se ha notado en la basura que recogen los camiones en las colonias, pues. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos información de la cuántas toneladas recogemos diarias, ¿no? Sí. Y en septiembre veníamos recogiendo 555 toneladas sí. de basura doméstica, ¿no? Ahí de basura comercial. Pero pues nos acercamos a los hogares y les pedimos que empezaran a hacer la separación de residuos sí. como alternativa al tema de la basura, que nos fuimos a un día de recolección, ¿no? El caso es que en octubre, 5 toneladas diarias promedio. O sea, 2 toneladas se bajó. 5 toneladas se bajó. Se bajó de 555 a 550 toneladas diarias. 5 toneladas diarias. Mira, para una ciudad como Hermosillo es el 1%, pues, estamos Ajá. hablando, y bien lo dijiste, pues, estamos en pañales en esto. Sí, estamos arrancando. Estamos arrancando, pero ahí va, pues, ahí va. Eso fue en octubre, y en noviembre
bajó a 540. O sea, 15 toneladas, un 3%, también te digo... O sea, si es medible, pues, ah, que no, si es está medible, funcionando, sí, pues nosotros, programa. Nosotros, acuérdate que vamos y depositamos al relleno sanitario toda la basura, sí. Van los camiones, y obviamente necesitamos una guía para... Porque es lo que se les paga, ¿no? Al relleno, y pues tenemos esa información, ¿no? Okay. En diciembre te puedo decir, ya tengo los datos, nos regresamos a los 555, pero es que en diciembre, pues, sí. Las posadas. Exacto. No tienen ganas de reciclar, de separar, echa todo ahí porque ya lo que quiero es dormirme ¿cómo te diré? Es menor la cantidad que el año antepasado, okay. Pues que en el 2016. De todos entonces, ahí va, fíjate, y hay mucha gente que tenemos la cultura de reciclaje, que nos visitan en los reciclacentros, tú sabes que tenemos los reciclacentros los sábados, ¿no? Y nos dice, no regresen a los dos días, me dicen. Y es un compromiso con la sociedad, pues, pero nosotros... Pero tú vas a decir, sí, regresen a los dos días. No, y vamos a regresar, te digo, sí, es el compromiso que tenemos con la sociedad, pero el compromiso que tenemos, aunque se suene romántico, con el mundo. Sí, claro. Es empezar cada día más y más a separar residuos y no tirar... No definir como basura hasta que sea algo totalmente inservible. Pues. Mira, a nosotros los idealistas a veces nos tachan de locos. Sí, pero... Ahorita que decías, aunque suene romántico, lo comparo un poquito con estos ideales que uno tiene, ustedes en su caso, que yo los comparto también, el ayudar al medio ambiente, el mejorar nuestro medio ambiente. Pero el día de ayer precisamente hablaba con alguien y le comentaba, sonará muy romántico, sonará muy idealista, pero yo las cosas que estoy haciendo las hago porque quiero hacer un cambio. Exactamente. Porque quiero ayudar a la gente, en su caso porque quieren ayudar al medio ambiente. Sí es real, habemos personas, muchas, no nada más nosotros, sino que contémonos todos juntos, que sí queremos generar un cambio en la sociedad. Exactamente. Más allá de decir... Ah, es que quiero salir en la foto y quiero ganar dinero. No. Hay personas que realmente buscan ese cambio en la sociedad. Así es, fíjate. Hay una cultura de ambientalistas, sí. un boom de ambientalistas aquí en Hermosillo muy interesante. Hemos hecho reuniones, llamados a estos grupos y tenemos una lista enorme. ¿Eh? ¿No? Sí. Entonces, eso es muy alentador también. Porque, así como dices tú, ya somos muchos los loquitos, pues, sí. Que andamos ahí. Y sí estamos haciendo un cambio. Te digo, o sea, yo en cada oportunidad que tengo, les comento lo del que sí dimos un bajón. Es 1%, o sea, me encantaría decirte, es el 10%. Sí. Pero vas a ver. Pero vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Oye, ahí vamos. Mira, y a mí me gusta siempre ser muy clarita con la gente. O sea, darles información que realmente los mueva, que realmente les sirva y que realmente se informen de cómo está el asunto. Yo les voy a decir, fui un día hace poquito con mis hijas, recientemente en enero. Sí. Fui con mis hijas, con mi esposo, fuimos a llevar todos los periódicos que habían juntado ellas. Y entonces ahí ustedes tienen una lista. Quisiera que le dijeras más o menos a la gente... ¿Cuánto es? No crean que es un montón de dinero lo que van a sacar tampoco, ¿no? No es así. Esto no es para estar gane y gane dinero. No se trata de eso. Pero sí mucha gente, Aaron, se pregunta, bueno, ¿y cuánto dan por el periódico? ¿Cuánto dan por el plástico? ¿Y qué puedo llevar? Ahorita me gustaría que habláramos del programa de composta, pero ¿qué puede llevar la gente? Bueno, mire, en casa... todas las botellas de plástico que desechábamos desde refrescos, sí. El detergente. Esas botellonas del Costco, del Sam's, esas, llévenlas para allá. Todas las botellas, exactamente. En lo que es fibra, que le llamamos sí. Un papel, cartón, el empaque del cereal, el empaque donde viene el cartón de leche. Pues, el cartón. ¿No? Y lo vamos sí, lo compactas ahí. Cuando compren pizza. La pizza, nomás rásquenle ahí el tomatito, ¿no? Pero eso también se recicla, sí. Pues. El periódico, como bien también. Dices, que llegaron con 60 kilos de periódico. Ustedes, felicidades. Sí. Mis hijas hasta fotos se tomaron con la pila de periódicos ahí. Estaba, ¿no? Más pesada la pila que tus dos pequeñitas, ¿no? Todo correspondencia, los catálogos de tanto. Oye, eso es muy importante. Cuando de repente me dice Aarón, ¿sabes qué? También me dijo los catálogos de venta. Oigan, señoras, que venden Avon, que venden Betterware, que venden Betterware, es que yo vendo Betterware, ¿no? Oriflame. Que venden el Oriflame, que venden Andrea, que les dan unos enormes paquetotes de catálogos, júntenlos, pesan mucho, vayan y llévenlos a los reciclacentros. Luego les llegan unas cajotas de catálogos, de verdad,
y no las saben revistas, qué hacer con ellos, las revistas. Las revistas, o sea, que se ocupan cada quincena, ¿no? Sí, y es un dinerito, pues lo mencionabas. Bueno, y en latas, las latas de legumbres, las latas de leche condensada. Sí. Obviamente las latas de cerveza, de refresco, todo ese aluminio. Y les voy a más o menos los precios, porque esto cambia cada semana, ¿eh? Ajá. A nosotros averiguamos cuánto va a estar el okay. kilo. Desde el que mejor se vende es el aluminio, por eso es que no vemos aluminio en ninguna parte. Y todo el mundo junta aluminio. Sí, antes sí. de que se empezara a comercializar, veías latas en todas partes. Desde el aluminio se vende de 15 a 17 pesos el kilo. Ok, de 15 a 17 pesos el kilo el aluminio. Cada semana cambia el precio. Exactamente. ¿Eh? El plástico así revuelto, nomás lo deben de llevar sí. escurrido. No queremos que lo laven porque no queremos que gasten agua. Además, nomás okay. quiten la tapita, lo ponen de cabeza Ajá. para que se escurra nomás el sí. refresco, el agua. Ese anda alrededor de 2.50 okay. mezclado, ¿no? O sea, puedes meterlas de botellas de colores y todo ahí. Entonces, 2.50, el periódico anda a 1.50, pero es muy pesado, ¿eh? Sí. O sea, te digo, pues ese día se llevaron 90 pesos tus sí, niñas, ¿no? Sí, no más, fueron casi los 100 pesos lo que se llevaron mis hijas por la pila de periódicos. Oye, y los cuadernos, fíjate, estamos acercándonos a las escuelas, y pónganse trucha, mamás, y los papás de la sociedad de padres, sí. de familia. Es una fuente de dinero, o sea, al final del ciclo escolar, ¿qué hacemos con los cuadernos es y los cierto. Libros? Los tiramos. Yo me acerqué a la SEC y le Ajá. dije, oye, se pueden, los cuadernos son de los niños, dice. Lo que ellos deciden hacer sí, lo que quieran. Sí, pero por favor, o sea, si están esperando casi lo tiran ahí el mismo día. O a lo mejor en las escuelas pueden decir, ¿saben qué, niños? Todos los cuadernos que vayan desechando, tráiganlos para acá y que en las escuelas se organicen y los lleven. Y al pues, final ¿no? del ciclo también, y es para beneficio de la escuela. Claro. Pues estamos, es un... Oye, sí, les sí, llega ¿no? un dinerito, aunque poquito. Claro, claro. Aunque poco, o bueno, si son todos los chamacos que van a llevar los cuadernos, pues claro pues que les mucho, va... Sí. Claro, es que les va a redituar, ¿verdad? Sí, fíjate que hicimos el experimento en un kinder. Ajá. Cada niño pudo llevar 3 pesos sí. en basura, ¿no? Okay. Bueno, en residuos. Tenemos que separarlo, hablamos de eso, basura y residuos diferente. Sí. Desde en residuos, cada niño llevó más o menos 3 pesos, el equivalente a 3 pesos. Esto quiere decir que una escuela de 1,000 alumnos puede hacer 3,000 pesos a la semana. Oye, pues. Es cierto. No, sí es cierto. Es pues, cierto. Y dice, y ya no le andan pidiendo a los papás, ¿qué para las copias? ¿Qué para el regalito? Hay que organizarse, mamás. Esas mamás que se la llevan metidas en las escuelas y que no saben qué hacer para ayudar a la escuela, pues eso pueden hacer. Organicen a los chamacos, a las mamás, a todo. No se ofendan por el chamaco, o sea, yo le digo chamacas a mis hijas, chamaquitas les digo a veces. Pero bueno, organícense de verdad. Y esto es para ir fomentando en los niños la cultura del reciclaje. Y parte claro de esta sí. cultura, Aarón, es esto de la composta que decíamos. Primero dime, ¿qué es la composta? Bueno, ahorita todo lo que podemos llevar a reciclar, todos los que estamos promoviendo, vamos a decir, los materiales reciclables, son inorgánicos. Ok. En una casa... Digo, una casa más o menos que cocina, ¿no? Porque sí. De las mamás esas que todavía cocinan. Más o menos el 30%. ¡Me llegó la pedrada! No. Ah, perdón. No, ¡me cayó el pedradón! Oye, no. Más o menos el 30% de la basura es orgánica. Ok. Esto es la cáscara del plátano, del jitomate, de sí. la zanahoria, la cáscara del huevo. Todo eso lo podemos hacer abono. Sí. La composta es un abono. Vamos, digo, les voy a hacer una manera muy, muy sí. sencilla, ¿no? Pero mañana que aprender. Mañana pueden aprender mañana específicamente. Aprendemos. Y hay diferentes maneras de hacer composta. Hay lombricomposta, porque le echas lombricitas Ajá. para que el popó de esas lombrices Ajá. son más ricas en nutrientes. Pero bueno. No es más rico el popó, es más rica las nutrientes. Exactamente. Mira, en un recipiente mucha gente empieza a echar lo que es todos esos residuos orgánicos. Okay. Inclusive los sobrancitos de la ensalada que nadie se comió, todo. Ahí lo puedes echar con un poquito de aderezo, no hay problema. Y lo revuelves una poquita de tierra. Vas haciendo capas de esa materia orgánica Ajá. y un poquito de tierra. Y dejas que se pudra, pues, según tú. Sí. Incluso... No apesta, porque muchos si pueden lo hacemos, pensar... Si lo hacemos bien, no apesta. Okay. Y los invito a que vayan mañana. Los invito, hay mucha información en redes. En redes sociales. En redes, pero mañana, ya podemos hablar de mañana, ¿no? Estamos muy contentos. Fíjate, hace 3 semanas empezamos con una modalidad de acercarnos a empresas... y pedir patrocinios. Okay. Estamos con patrocinadores. Ya tuvimos hace 2 semanas el vivero Solarium, que es de una prima, pues palanca, ni modo. O sea, pero ella no me regaló petunias y muy bonitas, y tuvo mucho éxito. La gente
súper contenta. Es que son muy bonitas las petunias. Y ahorita es la temporada, te digo, vamos a procurar febrero y marzo. Van a regalarlas. No, las regalamos. Eso fue hace dos semanas. Y el vivero del ayuntamiento me regaló chiltepines. Era un pleito por los chiltepines. Un éxito, pues. Ajá. Nosotros muy contentos, ¿no? Pues de para el menudo, para el pozole, para el caldo de queso, para el caldo de pollo. Y la semana pasada, Robert me regaló unos botecitos de miniatura para el escritorio. Órale. Y estuvo promocionando sus productos. O sea, cada semana hay curso y cada semana una empresa regala algo a así quienes es. Vayan al curso. Y mañana vamos a tener a Cemex Responsabilidad Social, okay. Así se llaman, es una un departamento, un área de Cemex, que es, ellos tienen vivero. Y ellos, el especialista en composta, pues yo platicando con ellos de cómo podían patrocinar. Obviamente necesitamos cosas que sean relacionadas con el medio ambiente. Sí, claro. Que aprovechamos a las empresas que nos estén oyendo, los que quieran patrocinar, ¿qué están haciendo? Incluso se pueden ir a parar ahí a platicar cómo ellos cumplen con su responsabilidad social. Okay. Y eso sería válido, pues, o sea, es... Esta cultura, esta tarea es de todos, ¿no? Claro. Y nosotros queremos establecer, Gaby, una cultura que trascienda la administración, pues. Sí. ¿Me entiendes? No que se quede. No quiero que tú, Gaby, tus niñas ya no dejen de juntar el papel cuando salgamos de esta administración. O sea, te digo, sí es cierto que la alcaldesa y Norberto, tú sabes, le están apostando todo a eso y además... Pero esto va más allá. Va más allá. Esto pues va a mover conciencias, a mover a la sociedad y a entrarle al tema del medio ambiente por nuestra ciudad, más allá de una administración. Exactamente. No. Fíjate que desafortunadamente, Sonora está en el último lugar en lo que es el tema de separación de residuos, fíjate. Y tan buenos que somos para invitar a los vecinos, a los gringos. Ah, sí, claro. ¿Sabes? Tristemente, el otro día un niño dice, pues es que ahí está limpio porque ahí es Estados Unidos. Sí. Y le digo, no, mijito, no nos dejemos. Hay que limpiar aquí también. Y para eso, entonces, hay que infundir en nuestros niños esa cultura del reciclaje. Y además, quiere aprender a hacer composta, señora, para que todo lo que desecha orgánicos de su casa, pues ahí los tenga en su patio y tenga un jardín bien bonito, porque la composta sirve para hacer un jardín muy, muy bonito. Tiene que aprender muertos. A hacerla para que no para que no apeste, porque mucha gente dice, no hombre, ¿cómo voy a tener ahí un mosquero en mi casa, en el patio? No, ahí le van a enseñar cómo hacerlo de buena forma, de buena manera, para que eso no genere un problema mayor en su casa. Y cómo en lugar de estar tirando ahí la basura, que luego no hayamos cómo tapar el bote, cómo tapar la bolsa, para que no apeste, que no se acerquen los perros, que no genere más cochinero, bueno, pues vamos a saber qué hacer con esos residuos orgánicos que desechamos. Vamos a aprender a hacer composta, vamos a tener un jardín bien bonito y vamos a tener abono. ¿Cómo la ve? ¿Qué mejor? Y luego gratis, aparte. Exactamente, y mañana también, de 10 a 11 estamos en Bachoco. Sí. El taller de composta. Bachoco es Morelos y López Portillo. Es en Soriana Bachoco, en el estacionamiento de Soriana Bachoco. De 10 a 11. Y después nos vamos a trasladar y de 12 a 1 vamos a estar en Gastropark. Vamos a estar regalando Por el Quiroga. En Gastropark, que es Navarrete y Quiroga. Perfecto. Vamos a estar regalando moringa. Plantitas de moringa, un agave precioso que nos llevaron. Ajá. Y chiltepines también, patrocinados también por Cemex Responsabilidad Social. Perfecto, imagínese chiltepines, moringa, lo que usted ahí toque, porque capaz que luego se acaben, se andan peleando por los que chiltepines. Vayan los primos 50, vayan a aprender a hacer composta y además se lleva su matita de chiltepines, su arbolito ahí de chiltepines o de moringa, que también la moringa tiene propiedades medicinales muy buenas. Pues muchas gracias. Recuerde, mañana en Soriana Bachoco en el estacionamiento de Soriana Bachoco, que es Morelos y López Portillo, de 10 a 11. Así es. Y en Gastropark, que está por allá por Quiroga y Navarrete. Es a las... De 12 a 1. Muy bien. En Gastropark. Lleven material reciclable, eso es lo único que les estamos pidiendo, es a cambio. Van a llevar sus residuos reciclables, nos van a dejar, se llevan y van a aprender a hacer composta. Y van a aprender a hacer composta. Muchas gracias, Aarón Montaño Duarte, él es subdirector del programa de reciclado, y ya sabe, mañana lo esperamos allá porque voy a andar yo también, me voy a dar la vuelta. Gracias. Sale, sí, muchas gracias Aarón. Felicidades de nuevo. Gracias, de verdad. Vámonos a corte y volvemos con más información. Le tengo información sobre Panchito, fue una persona querida entre los vecinos de la ley 57 y ayer, a la hora que estábamos en este noticiero, Panchito falleció atropellado en la Reforma. De eso le voy a hablar regresando de este corte. Son las 7:18. Regreso con ustedes. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio.
Las 7 de la tarde con 20 minutos, seguimos por La Libre, muchas gracias a quienes nos acompañan, los invito a que compartan esta transmisión, ¿sabe por qué? Porque tenemos promociones para ustedes, tenemos promociones, participen en las promociones del noticiero por La Libre y Sonidos Radio. Tenemos este 12 de febrero una cena romántica para usted y su pareja en el ambiente ideal de restaurante Chiltepinos. Además, puede ganarse arreglos florales cortesía de Florería Cristina. Y si usted, aparte de estos arreglos florales que nos regala Florería Cristina, si usted marca a Florería Cristina para hacer cualquier pedido de aquí al 14 de febrero al 6621-429116, y dice que lo escuchó aquí en Por La Libre, le van a regalar con el arreglo que compre o con lo que usted compre, un globo metálico con helio. Para que luzca más bonito todavía de lo que ya está su arreglo, ahí les van a regalar por cortesía de Florería Cristina, si usted dice que lo escuchó aquí en el noticiero Por La Libre con Gabriela Medina. Además, ¿qué más tenemos? Un pastel de la panadería Fondat. ¡Qué rico el pastel de Fondat! Un pastel de Fondat y vamos a tener también, creo que un anillo, sí, creo que va a ser un anillo de la joyería de Monje. ¿Qué mejor forma de consentirlos a ustedes en este arranque del programa Por La Libre que con promociones? ¿Qué tiene que hacer para participar en estas promociones? Compartir este noticiero, compartir la transmisión, darle like a la página de Gabriela Medina y darle like también a la página de Sonidos Radio y así va a poder estar participando. Mire, le comentaba ahorita, el día de ayer, mientras estábamos en el noticiero, a eso de las 7 de la tarde, ocurrió pues una tragedia en la colonia Ley 57. Un hombre murió cuando intentaba cruzar la calle Reforma y fue embestido por un vehículo que circulaba a gran velocidad. Se llamaba Francisco, tenía 39 años, era un adulto en la mente de un niño, según dicen los vecinos de la Ley 57, quienes lo conocían como Panchito. Y como le comentaba, la vida de Panchito terminó en medio de la calle Reforma, en la esquina de la Constituyentes, cuando intentó cruzarla y fue golpeado violentamente por un automóvil Atos que era conducido por Martín Jesús, de 26 años. Según el informe de la Policía Municipal, el vehículo circulaba a tal velocidad que a pesar de dejar una huella de frenado de 30.6 metros, no pudo evitar impactar a la víctima con tal fuerza que le quitó la vida. No sabíamos quién era la persona que estaba sin vida ahí. De aquí del noticiero nos fuimos para allá. Estuve transmitiendo en vivo, de hecho, desde el lugar. Y pues nosotros nada más teníamos la información de que se trataba de Francisco, de 39 años. Pero ahí en el lugar pude platicar con una vecina de la Ley 57, quien literalmente le puso corazón y nombre y rostro a Panchito. Escuchemos por la vecina que platicamos ayer con ella, ¿quién era Panchito? Un personaje conocido y querido entre los vecinos de la Ley 57. Bueno, quiero que la escuchen, aunque no la vean porque no quiere salir. Cuénteme, ¿quién era Panchito? Pues este Panchito se la llevaba mucho aquí con los vecinos, era muy conocido aquí en la Ley 57. Él ayudaba mucho en el abarrey de la Monteverde. Y ahí estaba él, lo conoce, la llevaba por todas las calles, en todos los negocios aquí, ahí estaba él y pues era muy conocido aquí el Panchito. O sea, era una persona que todos los vecinos reconocían, sí, pues, lo identificaban. Es. Así es, y era muy servicial, él te ayudaba a cargar bolsas, te ayudaba, a los vecinos les ayudaba a limpiar. En el abarrey él ayudaba mucho. Era una persona noble. Sí, de hecho estaba un poquito él, sus facultades estaba mal, pero era muy, muy accesible el muchachito, muy, muy sociable con la gente. Ok, ¿él no sabía cruzar las calles? Casi no sabía, nos tocó ir por él aquí a la Guadalupe Victoria y Avenida 9 para cruzarlo porque casi no sabía él cruzar las calles y nos tuvimos que traer a la Barrey, para el lado de la Barrey de la Monteverde. ¿Y él todos los días trabajaba en la Barrey? Pues casi siempre ahí cuando llegaba yo a ir a consumir ahí, yo lo veía ahí, era el que empacaba, era el que barría. Sonriente. Así es. Ahora, ¿él dónde vivía? Pues la verdad sí en sí vivía siempre por la, lo veían por siempre aquí. Lo veíamos por aquí, pero su mamá sabemos que vive por la calle, ¿cómo se llama? Artículo 123. Okay. Pero así en sí no sabíamos dónde vivía, pero lo conocíamos todos aquí en la Ley 57.
Muy bien. Muchas gracias. De nada. Muy lamentable. Ahí está la vecina de, ahí está la vecina de la ley 57 comentándonos quién era Panchito. Panchito era una persona inocente, como normalmente se dice, como comúnmente se dice, y ya después platicando con otras personas resulta que eran varios quienes lo conocían. Me decía ahorita también una amiga, me decía que Panchito vivía con su mamá, una señora mayor, una señora de escasos recursos, una señora muy humilde, y ahorita me lo comentó hace un ratito, y yo ahorita traté de contactar a alguien que la conociera, porque me interesa mucho buscar a la mamá de Panchito y ver en qué le podemos ayudar. De pronto, cuando ella me dijo eso, me comentó que era una familia muy humilde, y lo primero que pensé yo fue cómo le estarán haciendo con los gastos funerarios. Ojalá, si ustedes conocen a la mamá de Panchito, si ustedes conocen a la familia, si saben cuál es la situación, si se pueden contactar conmigo, se los voy a agradecer mucho. Les doy el teléfono 6622-757215, 6622-757215. Ojalá podamos ayudar a la familia de Panchito, ojalá podamos ayudar a su mamá de alguna manera. Si los conoce, acérquese a ellos y trate de ver qué necesitan, en qué podemos ayudarles. Una familia humilde que pues está pasando por una situación difícil, y además también obviamente la situación difícil la está pasando la familia de este muchacho, de Martín, de 26 años, por una imprudencia, porque iba a exceso de velocidad, atropella a una persona, le quita la vida. Ya sabrán cómo está la familia también del joven conductor. ¿Por qué? Porque yo les aseguro que su intención jamás fue matar a alguien, jamás fue quitarle la vida a alguien, y eso nos puede ocurrir cuando somos imprudentes de repente en un momento, y no porque esté nuestra intención el hacerle daño a alguien. Pues imagínense lo que está pasando también esa familia. Hay que tener más cuidado cuando andemos en la calle, hay que ser más responsables cuando tomemos el volante. Vamos a saludarlos, algunos de ustedes, vamos a cambiar un poquito el ánimo, para saludarlos. Joel Corral, Carla Llanes, saludos desde Tucson, nos dice Carla Llanes, saludos a Carla Llanes hasta Tucson. Carla Medina, saludos desde Chihuahua, un abrazote hasta Chihuahua. Sofía Machado Galindo, saludos Gaby desde la Jesús García, mira la colonia de mi mamá. Ahí ve mi tata todavía, ¿verdad? Saludos a mi tata Enrique. Sofía Machado, saludos hasta la Jesús García. Lulú Andrade, Evaristo Lagunas, Adri Padilla Almada. Hola, dice, escuchándote, saludos. Juan José Ortiz, buenas tardes. Aarón Montaño, felicidades por el programa. Semana de estreno, así es, Aarón, semana de estreno. Ahí vamos arrancando con todo el ánimo y con toda la intención de seguirlos informando y seguir de la mano con ustedes, porque en este noticiero lo más importante siempre han sido y serán ustedes. Julio Alfonso Duarte, felicidades, dice, muchas gracias, Julio, un abrazo te mando. Julio, ex compañero de un programa de radio que hacíamos en la Universidad de Sonora, ¿verdad, Julio? Gabriel Núñez Neri, buenas tardes, primera semana y las que faltan, con el favor de Dios y con el favor de ustedes también. Gracias, Gabriel. Pedro Torres, saludos. Juan de la Rosa, Cecilia Esquer Fernández, Juan García, Melquidesec Valencia, dice, pues ni modo, atacó a los polis y esas son las consecuencias. Esto respecto a Gerardo, el hombre que falleció abatido, bueno, que murió abatido por los policías municipales. Mateo Con, saludos. Arballo Ramón Ángel, buenas noches, dice, buenas noches. Emanuel Alejandro, estaban los policías enfrente del hombre y muy cerca, más alejados le podrían haber disparado a la rodilla. ¿Qué tal si el hombre le corta el cuello al policía? Dice, lamentable. Pues ahí está el comentario. Chángeles Zamora Reyes, saludos. Nelly Maldonado también. María Cristina Coronado Guzmán. Alejandro Rosas Guzmán dice, Gabriela, ¿sería posible que se invitara al comisario Campalastra y que describa cómo son los protocolos que deben seguir estas situaciones de riesgo para la policía? ¿Y por qué no usaron armas no letales? A mi punto de vista, faltó preparación y existieron exceso de fuerza. ¿Para qué tantos balazos? Comenta Alejandro Rosas. Ahí está su comentario, Alejandro. Rosalinda Zuluaga, buenas noches. María Verónica Villafaña, Vanessa
Rubalcaba Álvarez desde el Estado de México, saludos. Ernesto Rodarte Ibáñez, Huicho López Cuevas de Martínez, qué largo el nombre. Beatriz López, Guadalupe Flores desde Phoenix, nos saluda Guadalupe. Gilda Molina, buenas tardes. Alejandra Moreno Duarte también, buenas tardes. Carlos Moreno, y yo sin cobijas, dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no entiendo, ¿no hay cobijas o qué? Mayra Bernal, hola Gaby, saludos a doña Ofelia Villarreal, es mi abuelita, dice, te manda saludos y dice que te extraña en la radio y te manda sus mejores deseos. Un abrazote, señora Ofelia Villarreal, muchas gracias, muchas, muchas gracias a usted. Pues mire, me extraña en la mañana, pero pues aquí andamos. ¿Qué le parece si continuamos juntos por aquí, por este medio? Yoli Montaño, María Ave Castro Arellano. Oiga, María Ave, usted es la mamá de la Estrellita. Ahorita me la lleva al sushi porque vamos a cenar bien rico para celebrar la primera semana de Por la Libre. Y también vamos a celebrar a la Karen Silva, de ahí de Uniradio, mi compañera, que era mi productora, que era mi compañera productora. Como cumpleaños el 11 de febrero, pues la vamos a celebrar hoy a la Karen Silva. Y hoy cumpleaños mi amigo, mi compañero, mi compadre Alan Rubio. Le mando un abrazote a mi compañero, mi amigo, mi compadre Alan, que lo quiero mucho, lo estimo mucho. Y le tengo para él siempre los mejores deseos y el mayor agradecimiento. Un abrazote a mi compadre. Se ríe la gente porque ya se lo aprendieron, ¿verdad? Tu amigo, tu compañero, tu compadre, me dicen mi compadre Alan Rubio. Un abrazo para él. Carla Trasviña, Fernando Telles, Graciela Romo González, saludos al pescadito también, Edgardo Robles Córdoba desde Babiácora, ¿quién más anda por ahí? Beatriz López, Fernando Telles, Mari Lucano, Ramón Palomares, saludos de parte de Elizabeth González, gracias a Elizabeth también, desde la Unison nos saluda Beatriz López, Carlita, saludos a mi tremendo Yael, que aquí anda dando lata aún, dice un abrazo al Yael, ya duérmete Yael, ya es hora. Y luego también tenemos para Marichu, saludos a la muda y la familia, te felicita por tu primer semana por la libre, ándale, yo le mando un abrazote a la muda y a los dueños de la muda también, a los compañeros de casa de ahí de la muda es una perrita, que resulta que cuando iniciamos el noticiero allá en La Invasora, un día nos mandan un mensaje y estaba el veterinario con nosotros y nos dicen, oye, oiga doctor, tengo una perrita chihuahua, ¿Por qué no ladra? Y el doctor le dijo, ¿para qué quiere que ladre? Cuando ladre no se va a callar y va a querer que se calle, mejor déjela así. Y resulta que la perrita no ladraba, pues le pusimos la muda, ¿verdad? Y aquí anda la muda y su familia todavía con nosotros. Saludos al André y al Víctor también. Ah, cómo los extraño, un abrazote para ellos. Humberto Martínez y el Doc, mi Doc, chef y demás, Porfirio Peña Ortega, un abrazo para él. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias de verdad por estar por la libre con nosotros esta noche. Miguel Ángel Aguirre Pérez también anda por ahí saludándonos. Los invito a que si ustedes se quieren cuidar, vayan con el mejor nutriólogo, el que está con nosotros, por supuesto, tiene años de experiencia. ¿De quién le estoy hablando? De Enrique Flores de Sens, un nutriólogo que de verdad lo va a ayudar a cambiar su vida para bien, a mejorar su salud. Mire, si usted está embarazada, si tiene niños pequeños, si usted es una persona de edad avanzada, si usted quiere aprender a comer bien simplemente por sentirse mejor, vaya con el nutriólogo Enrique Flores de Sens. Él le va a diseñar un plan específico para sus necesidades. Es muy bueno aprender a comer toda la familia. Sería bueno, ¿verdad? Así nos vamos a sentir mejor con nuestro cuerpo y con nosotros mismos también. Lo invito a que le marque, ¿eh? Puede marcarle al 6621 127039, 6621 127039, y lo encuentra en Carbó 131, esquina con Kennedy, en la colonia Casablanca. La Carbó y la Kennedy, ahí donde topan, ahí está su consultorio. Vaya con él, es el nutriólogo Enrique Flores de Sens. Gracias a todos por acompañarnos. Los espero mañana. Los espero. Ay, no, no es cierto, sí es sábado mañana. Cálmense que quiero descansar tantito. ¿Verdad, Jesús? ¿Verdad, Jesús? Saludos aquí a mi compañero Jesús, a Beto, también a Israel que anda ahí abajo en la oficina. Gracias por permitirnos hacerle compañía esta primera semana de Por la Libre. Aquí arrancamos, así arrancamos, de la mano con usted y para usted siempre. Usted díganos qué quiere ver en este noticiero y eso vamos a hacer. Porque si estamos aquí y no nos fuimos a ninguna otra parte, fue por usted. De verdad, de corazón y con toda mi alma se los digo. Gracias, los invito a que hagamos de este un excelente fin de semana. Hasta el lunes.